¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private Y bueno, hoy estamos una vez más con información muy interesante Y bueno, la verdad que esta información que os traigo está bastante genial Ya que bueno, para todos los que tengáis eh, recién adquiridas a eh, Xbox One Serie X o Serie S O tengáis la Xbox One o tengáis seis suscriptores de Game Pass Pues bueno, tenéis gratis 100% desde ya eh, el FO 2021 100% gratis completo con todas en este caso sus funciones eh, tanto la Liga Master, Bicoma Legend como también My Club que como sabéis My Club podéis jugar totalmente gratis siempre desde la versión Little pero en este caso pues tenéis todo el juego completo 100% gratuito eh, con la suscripción en este caso de Game Pass además además de unos cuantos juegos más que sería el caso, como veis, de Little Acre, el Torlight 3, Injustice 2, eh, y luego ya en PC, el Neoverse, el Edit Finch y el G2K. En este caso, eh, lo bueno también de PES es que lo podéis jugar en la nube. También en dispositivos Android, con vuestro teléfono móvil o vuestra tablet, podéis jugar en eh, cualquier dispositivo Android a vuestro PES, sin necesidad. De tener que hacerlo desde la consola, que también está disponible para consola, al igual que los cuatro primeros juegos que os he citado, ¿no? Como Little Acre, Torlight 3 y Injustice 2. Está muy bien esto de que tengamos el PES 100% gratis, pero que bueno, para todos los suscriptores de Game Pass, como os digo, desde a partir de hoy, 100% el PES gratuito eh, en la cuenta de Game Pass. Así que a descargarlo y a disfrutarlo. Además, también, pues eh, como os digo, eh, juegos como Little Acre, que como sabéis, es un juego de aventura gráfica, click and point. Y en este caso, bastante entretenido. Torlight 3 es un juego más bien eh, similar a Diablo, de este, eh, estética, ¿no? parecido a Diablo. Y también bastante divertido. La verdad, que es un juego bastante divertido. Ya lleva tres, en este caso, ediciones. La primera a mí me encantó mucho. Quizás la segunda le di un poquito menos de oportunidad. Pero la tercera, eh, seguramente la voy a disfrutar un poquito más. Y voy a jugar más a ella. Es una edición bastante chula y luego también está como sabéis el juego de Injustice, que como sabéis es un juego estilo de lucha vale como sabéis ahí vemos todo de... con tortugas ninja con superhéroes y un montón de cosas bastante divertidas así que bueno también es este estilo de juego si os gusta esta clase de juego lo tenéis disponible NeoVerse eh, es un juego como vamos a ver ahora ahí está es un juego mesa estrategia vale un juego de mesa estrategia con eh, como veis estos gráficos bastante chulos de presentación está bastante guay es un juego bastante divertido también y luego tenemos eh, juegos indie en este caso de juegos indie como es el caso del Eddie Finch eh, es un juego bastante raro bastante extraño pero bueno puede ser interesante de probar y luego también eh, un juego de RPG indie vale un juego de RPG indie en este caso eh, también está bastante guay por pues son juegos desarrollados por desarrolladores, perdón indie. Y en este caso, pues merece la pena también darles una oportunidad, ¿no? Porque son gente que eh, se esfuerza y trabaja, pues para traer este tipo de títulos. Que por lo menos en la plataforma de Xbox y de Microsoft, pues tienen algo de presencia, ¿no? Para toda esa gente eh, que hace juegos, pues como sabéis, el caso es Stardew Valley, Que ¿no? una sola persona desarrolló un juego. O Midway, pues. Tienen esa oportunidad, ¿no? De tanto, tanto al igual que en, que en plataforma de PC. En plataforma de Xbox. Pues en este caso. Eh, dar la oportunidad de que puedan disfrutar en este caso estos títulos. Bueno, la verdad que esta es la información, chicos. Que os traigo. Eh, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que está bastante bien esta información. Sobre todo el caso, pues para todos los amantes de PES, ¿no? Que ya O oh, aquella gente que ya esté cansada. Eh, en este caso de FIFA, ¿no? Y quiera dar un cambio. Pues bueno, pues si tenéis una Xbox. Y queréis jugar a otro juego de fútbol Diferente a lo que FIFA O si sois aficionados al PES Y estáis jugando a la Little y tenéis el Game Pass Pues ahora mismo ya podéis jugar gratis Con la versión completa del PES eh, Desde hoy, así que nada más chicos Espero que os haya gustado esta información, que hayáis disfrutado este vídeo Si ha sido así, como siempre, pues apoyar el canal suscribiéndos. me podéis seguir en Twitter Me podéis seguir en Twitch, me podéis seguir en Youtube Me podéis seguir en todos lados, así que nada Hacerlo, compartirlo y nos vemos En el próximo vídeo, hasta pronto